cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron al pollino atado afuera la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosanna en las alturas». Y entró Jesús a Jerusalén. Gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso es lo que celebramos hoy. Que Dios prometió que enviaría a su Hijo. Y un día como hoy se celebra que Jesús llegó a Jerusalén, entró por sus puertas. El día que se celebraba la Pascua, allí entró para demostrarle a la humanidad que él era el Hijo de Dios. Alégrese mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Hoy ha entrado ese Salvador a este templo. Él viene para limpiar sus lágrimas, no para provocarlas. Él viene para levantar a los paralíticos y darle la posibilidad de caminar. Él viene hoy para limpiar los ojos de los ciegos y permitir ver que ha entrado a nuestro corazón. ¿Cuántos quieren adorar a ese Jesús que ha hecho una entrada a triunfar hoy a nuestra casa? Dios, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú no escatimaste nada. Tú enviaste a tu Hijo Jesús. Y donde había tanta confusión, tanto dolor y tanta perdición, donde el hombre estaba condenado a la muerte, tú lo enviaste para que el hombre entonces encontrara la salvación y vida eterna. Jehová, gracias por tu presencia entre nosotros. Y hoy recordamos tu milagro y espero que tú te agrades de lo que hacemos. Y en este lugar, en tu santo templo, aquí está tu iglesia, deseosa de levantarte adoración solo a ti, Señor. Así que Jehová, que tus faldas llenen este templo, que tu carbón encendido sea sobre cada adorador, porque queremos llegar a tu presencia como olor fragante. Muévete en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy tenemos un programa bellísimo.
y esperamos que Dios hable a su corazón. Nuestro hermoso coro de niños. Qué lindo están nuestros niños. ¿Están lindos o no están lindos? Hoy comienzan adorando al Señor. Alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Iglesia, en esta mañana le invito a que esté puesto en pie y hemos de cantar gloria y honra al Señor, que merece toda alabanza y todo loor. Él es digno, Él es digno. Ha llegado a nuestra vida para transformar lo que se había perdido, para rescatar, para sanar. Aleluya. Solo a Él, solo a Él le bendecimos. Te adoramos, Jesús. Así que cante con fuerza. Él es el Rey de Gloria. Le cantamos hoy al Rey, al Rey de Gloria. Que se escuche fuerte. Al Rey.
Rey de gloria, al Rey de gloria. Derrama tu adoración al Rey que vive. Dar un fuerte aplauso al Señor. Él ha derramado su gloria, su poder en este lugar, en cada una de nuestras vidas, ha mostrado su poder y su gloria. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Vamos a tener un momento muy especial en estos momentos. Yo quiero que ahí donde esté se agarren de la mano, cierren los pasillos. Estamos celebrando la entrada triunfal del Maestro en Jerusalén. Dice la Biblia que aquel pueblo no reconoció el tiempo de la visitación. Nosotros hemos reconocido ese tiempo en medio de nuestra vida.
Y estamos dispuestos a que el Maestro entre en nuestros templos, en nuestros altares, en nuestros corazones, y quite lo que no convenga, lo que no le agrada. Que enderece con su palabra nuestros caminos, que nos redarguya. Pero tenemos vida en nuestras oraciones, vida nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras esposas, compañeros de trabajo, vida que están en nuestro corazón, que necesitan una entrada triunfal. Y queremos orar e intervenir por ellos en este momento. Nos ponemos en comunión y oramos a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Dios amado, porque te plujo hacer entrada triunfal en nuestros corazones. Están abiertos, Padre amado, para que tú hagas con ellos lo que te plazca. Nos rendimos a ti. Quita las cosas que no convengan, que interfieran con el fluir libre de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero clamamos a ti, Padre amado, por aquellas personas que no han reconocido el tiempo de tu visitación, Señor. Te pedimos que seas propicio a aquel hijo, a aquella hija, a aquel sobrino, a aquel nieto, a aquel vecino, a aquel esposo, a aquella esposa, que no han reconocido el tiempo de tu visitación, que tú estás tocando las puertas. Clamamos a ti en esta hora, Padre. Clamamos a ti, Señor amado, para que tú rompas cadenas, para que tú desates ligaduras, para que tú abras los cielos, Padre amado, para que tú redargüyas los corazones de pecado, para que tú levantes, Padre amado, para que tú restaures, Señor amado, para que tú traigas a tu grey los que han de ser salvos en este tiempo, Dios amado. Te lo pedimos, Señor amado, con nuestros corazones delante de ti, convencidos, Padre amado, de que tú vas a obrar en favor, porque tu amor es sobrenatural. No es como nosotros vemos. La imposibilidad que nosotros vemos en ti es posible, Señor amado. Lo hacemos con fe. Declaramos una victoria, Padre amado. Declaramos, Señor, cadenas rotas. Declaramos vidas para ti en este momento, Señor amado. Lo imposible se torna posible. La noche tiene su final. Sale un sol de justicia para esta vida. Sale el sol de justicia para cada situación, Padre amado, que tienes tus hijos atados, Padre amado. Lo desatamos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Padre amado, una entrada triunfal en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en nuestro país, en el mundo entero que convulsiona. Entra, Padre amado, de manera triunfal y reina tú, Padre amado. Abrimos nuestros corazones para que tú reines, Señor amado, para que se cumpla tu voluntad como en el cielo, así sea en la tierra, Padre amado. Te daremos a ti la gloria, te daremos la honra, te daremos, Señor, a mí toda pleitesía, toda oración y todo crédito es para ti. Lo hacemos, Señor, y oramos, Señor amado, sabiendo que tú siempre haces más de lo que te pedimos. Con acción de gracia lo hacemos en el dulce nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Nos preparamos para el momento del ofertorio. Leemos la palabra del Señor en Primera de Crónicas 16, 23, 31. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva, alégrense en los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Estamos ante tu presencia. Oh Dios, recibe la ofrenda grata de nuestros corazones, Señor amado, por tu amor, por tu fidelidad. Dios, te suplico en esta hora que tú bendiga las ofrendas que han de ser colectadas. Que tú permitas, oh Dios, que puedan ser administradas de la mejor manera posible. Y que con ellas, oh Dios, podamos engrandecer el reino tuyo en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
ofrenda mayor que usted pueda hacer en esta mañana no cabe en ese plato. De como Dios propuso en su corazón. Pero Dios está pidiendo que tú pongas en ese plato su voluntad. De la entrada triunfal al Calvario hubo un evento. Hubo un Getsemaní. Allí Cristo le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Postrado delante del Padre, sometió la voluntad y le dio la victoria en la cruz del Calvario. Yo te voy a pedir en esta mañana que según vayan poniendo la ofrenda en el plato, vayan poniéndose en pie. Porque yo no sé al salir de aquí cuál es tu Calvario, pero una cosa así, de rodillas que somos más grandes, sometiendo nuestra voluntad al Padre, ahí tenemos victoria. Y vamos a cantarle al Señor: no hay un lugar más alto. Pies, te entrego lo que soy, es el lugar de mi inseguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar pies, que estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad. Enseñala, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, está. Estar a tus pies,
más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar, no hay lugar más alto. Te entregamos todo lo que somos, Jesús. Toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya, te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. No hay algo más dulce y más agradable que estar en la presencia del Señor. La primera parte del culto tuvimos una experiencia de cielo, y ahora vamos a tener otra experiencia de cielo. Dice la Biblia que los que son como tales, de ellos es el reino de los cielos. Y estos niños cantan para la gloria de Dios, cantan con honestidad, con sencillez, con simpleza, con humildad, y Dios se agrada de eso. Cada vez que los niños cantan, yo tengo que decirle algo. Cada vez que los niños ministran en el frente, es una ministración especial. Son los ángeles en vivo ministrando en este altar. Así que de esta manera nos disponemos a escuchar las entonaciones de las alabanzas que ellos van a tener a cargo en este momento. Gócese en la presencia del Señor. Que Dios le bendiga. Es
gracias al Señor porque estos niños llevan mucho tiempo ensayando y hoy lo han demostrado porque lo han hecho con excelencia. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Idalmis que se ponga de pie ahí donde se encuentra la directora del coro. Esta hermana lleva más de 20 años dirigiendo este coro y tenemos que darle gracias por todo lo que el Señor ha puesto en su corazón. Hoy lo derrama y transforma la vida de cada niño. Que Dios la bendiga y la cuide muchísimo. Hemos escuchado la palabra predicada a través de alabanzas, salmos, y en este momento vamos a escuchar esta palabra ahora predicada a través de los labios del invitado de esta semana, el pastor Arnaldo Álvarez, que viene desde la Iglesia de Dios en Cuba, en la Isla de la Juventud. Y allí en la Isla de la Juventud, su iglesia está en el Pueblo de la Fe. El pastor lleva 14 años de misión allí en Cuba, pero hoy día también es el secretario general de la Iglesia de Dios. Tiene 3 hijos y por la gracia del Señor hoy está con nosotros. Hicimos todos los esfuerzos por traer a su esposa, pero pues el visado y todo el proceso fue imposible, pero hoy está el pastor con nosotros. Pastor, lo que Dios puso en su corazón, hoy tráelo a la iglesia. Señor le bendiga mucho en esta hora. ¿Por qué no le das una sonrisa al que tiene a tu lado y le dice: te veo más lindo ahora que cuando entraste? Nos gozamos profundamente por este privilegio, esta oportunidad. Estamos viviendo en el sueño de Dios hecho realidad en nuestra vida. La Biblia dice que después de 400 años Dios se acordó de Israel, miró su clamor, su gemir y le visitó. Había una promesa pendiente sobre la nación de Israel. Porque cuando Dios te promete algo, no importa que pase el tiempo, Dios tiene buena memoria. Dios tiene tu asunto, tu necesidad, tu petición, tu promesa bien anotada. Nadie se acuerda de ti, pero hay uno que se acuerda de ti. Y decía el salmista: se acordó Dios de nosotros. Y hace 20 años Dios nos prometió por medio de un sueño. Uno tiene sueño, pero uno sabe cuando un sueño es sueño de Dios. Y en ese sueño el Señor me mostraba llevándome a las naciones a predicar su palabra. Yo soy de una zona rural en el centro del país llamado Villa Clara. Y lo que ustedes llaman jíbaro, allá en Cuba le dicen guajiro. Pues era un guajirito de una zona rural, de una familia bien humilde. Pero en ese entonces Dios me dio ese sueño. Y hoy, 20 años después, lo estoy viviendo. Estoy viviendo en el sueño de Dios hecho realidad. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le importa tu limitación. A Dios no le interesa los obstáculos que haya en tu camino. Si Él lo dijo, Él lo hace. Así que créale a Dios que lo que Él le prometió hace años, no importa lo que haya pasado en el camino, Dios lo va a hacer realidad. Quiero agradecer al Señor profundamente por estar acá, pero también agradezco al Señor, agradezco al pastor Joel por tener el honor de conocerle. El año pasado estuve acá y él nos abrió el corazón, nos abrió también la oportunidad de estar acá. Y el año pasado estuve con los líderes en un tiempito que tuvimos y pues él nos extendió la invitación de poder estar con toda la iglesia. Le agradezco al Señor, pero también con todo mi corazón al pastor por poder estar aquí. Quiero invitarle que pueda abrir su Biblia en Mateo capítulo 21. Esta semana es una semana tan linda, llena de tanta intensidad en el ministerio de Cristo, de tanta profundidad, de tanto misterio, de tanto significado, que la iglesia cristiana ha hecho bien históricamente en apartar estos últimos 7 días. Es que la Biblia, fíjese, que todo el ministerio de Jesús, todo, 33 años, prácticamente, no tiene el énfasis que tiene esta última semana en la Biblia. Todos los evangelistas hablan más de esta semana prácticamente que de todo el resto del ministerio de Jesús. Así que algo importante tiene esta semana que nosotros hacemos bien en celebrarla, en aprovecharla para hablarle al mundo de ese Salvador que vino al mundo. Amén.
Y espero que en esta mañana, aunque es un texto bien conocido, pues Dios le hable a su corazón. Ese es mi deseo. Amado Dios, gracias por estar en esta amada iglesia, en esta tu escogida y tu especial novia, bendito Dios. Te ruego en el nombre de Jesús que hables a tu pueblo, que tu poder, Espíritu Santo, se perfeccione en mi debilidad humana, en mi incapacidad humana, y que no sea yo, sino tú, oh Dios del cielo, hablando a este pueblo amado. En el nombre de Jesús declaro que esta palabra trae sanidad, trae cambio, trae avivamiento, trae restauración, que el débil se va fuerte, que el enfermo se va sano, que el confundido recibe claridad del espíritu, que el que está caído se levanta y el que está bien se va mejor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendito sea Dios. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Permítame ir exponiendo progresivamente este pasaje. Que el verso 21 del capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. No es casual que el Evangelio registre esto, aún para ir a buscar este animal que serviría para transportar al Salvador a Jerusalén. Jesús determina que tiene que enviar a dos. Y es sorprendente cómo Jesús, hasta para buscar un burro, comisionó a dos. Ya lo veremos en otras partes comisionando a dos para evangelizar. Pero hasta para buscar un animal, él entiende que uno solo no es suficiente, que necesita la asistencia de otro, que necesita ser el acompañamiento de otro siervo o sierva de Dios. Y el primer principio que quisiera establecer en esta mañana es que uno solo no es suficiente. Usted necesita el apoyo de los demás. Usted necesita el consejo, la oración. Usted necesita, como dice el libro de los Proverbios, ser aguzado, porque hierro con hierro se aguza. Por eso no creo en cristianos fuera de la iglesia, como no creo que pueda haber un pez fuera del agua ni un deportista fuera de un equipo. No hay cristiano que pueda vivir la fe bíblica si no se congrega, si no vive en comunidad. Amén. Bendito. A Newton le preguntaron en una ocasión por qué había sido capaz de ver tan lejos, y él dijo: porque me he apoyado en hombros de gigante. Usted se tiene que apoyar en los hombros de los demás para poder avanzar en su vida cristiana. Usted solo, lo repito, usted solo no puede. La Biblia establece en Eclesiastés capítulo 4, verso 9 en adelante, que mejores son dos que uno, porque tiene, número uno, mejor paga de su trabajo. Hay mejores resultados cuando se trabaja en equipo, porque si cayere en el uno, levantará a su compañero. Usted es más fuerte cuando tiene alguien a su lado. Si usted tropieza, hay uno para darle una palabra de ánimo, y el que lo anima hoy, mañana necesitará que usted lo anime también a él. Dice: pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán. Habla de ese fervor espiritual que hay en la vida de aquellos que viven en comunidad. Uno solo no se puede calentar bien. Los que han vivido solos, sin una compañera o un compañero, saben cuando llega la etapa de invierno que es difícil. Pero juntos, pues dice, nos calentamos mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? ¿Cómo? No es posible. ¿Cuántas veces usted no ha llegado al servicio y ha llegado un poco desanimado, sin ganas de aplaudir, sin ganas de alabar al Señor? Pero a medida que esa unidad en el espíritu que hay dentro de la iglesia comienza a manifestarse, usted empieza a ser ministrado, y si vino débil, se va fortalecido por el Señor. Amén. Pero uno solo no se puede calentar. Dile que está a tu lado, solo te congela. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Aquí está otra de las razones por las que aún Cristo comisionó a dos. Porque cuando el diablo venga contra uno, no es lo mismo un cristiano solo que un cristiano acompañado. Por eso Jesús dijo que si ustedes se ponen de acuerdo, lo que pidan aquí, pues será establecido allá. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Como alguien dijo, un dedo no hace mano, pero sí con sus hermanos. Uno solo no, pero juntos sí somos fuertes. Amén. Dile que está a tu lado, yo te necesito.
Así que deje el complejo de llanero solitario, como digo a los hermanos en la iglesia, y únase a alguien. Ábrele su corazón a alguien. Salga de ese enclaustramiento, de esa concha que le impide confesar su necesidad, su debilidad, sus batallas, y comparta esa carga con los demás. Como dice la Biblia, llevaos las cargas los unos a los otros. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. El segundo principio lo podemos encontrar en el versículo 2. Dice la palabra del Señor diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Mateo habla de dos animales. Pero si usted ve en los otros evangelios, por ejemplo en el evangelio de Marcos, solo se habla del pollino, porque fue en el pollino que Jesús montó. Aunque se habla de la madre del pollino, pues en realidad fue en el pollino que Jesús hizo el traslado hasta Jerusalén. Fue en él que se montó. Y uno se maravilla constantemente con Jesús. Aquí decide montar en el pollino, no en el asna que estaba domada. Dice la Biblia que era un pollino en el que ningún hombre había montado. Usted puede ver cómo Pedro, que era un experto pescador, Jesús también sale con esa sorpresa que caracterizaron su ministerio y su persona. Y le dice, después de Pedro estar una noche entera de fracaso: Pedro, ¿te atreves a remar nuevamente adentro y tirar la red? Humanamente, Jesús no sabía nada de pesca. Él no era un experto pescador. Y estaba hablando con uno que conocía de pesca. Estaba diciéndole algo que salía de los estatutos, de las normas. Pero Jesús se atrevió a ser diferente y a establecer principios que iban en contra de las normas establecidas en su tiempo. Ahora le dice este hombre a estos dos discípulos que busquen un burro cerrero. O sea, todavía nadie lo había montado, estaba sin domar. Quisiera preguntar en esta mañana: ¿hay algún burro cerrero en tu vida? ¿Hay algún área en tu vida todavía sin domar? Quizás un problema de carácter, quizás una debilidad, un pecado oculto. Hay cristianos con años en la iglesia con pecados ocultos. Eso nos avergüenza, pero es una realidad. Hay líderes con pecados ocultos. Hay pastores en algunas congregaciones, menos en la de Cuba y en la de Buenavista. Pero hay iglesias que después de años los pastores salen con esa bomba. No, ya yo no creo en el Señor, ya yo no. ¿Saben por qué? Porque nunca le entregaron el pollino a Jesús. Dile que está a tu lado, entrégale tu burro a Jesucristo. Jesús quiere que tú le entregues el pollino cerrero, porque Él no solo es el buen pastor, es el buen domador. Amén. Él no solo es nuestro pastor, es el que nos doma. Él es el que hace que esas áreas inconquistables sean conquistadas. A Jesús le pertenecen esas áreas imposibles. Cuando usted llegó a Cristo, ¿cómo usted llegó? ¿Cuánto no lo ha domado Cristo? Ahora, no ha terminado todavía, porque nadie doma un animal en un día. Se necesita mucha pericia y mucho tiempo. Ahora, trasladándonos al momento en que Jesús le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y tira la red. Me imagino Pedro cómo debe haber puesto los ojos. Azorado, extrañado, con tantos cuestionamientos. Y Pedro, cuando: Señor, aquí no, no, un poco más adentro. Señor, ahora por este lado, no, todavía, yo te aviso dónde es el lugar. Hasta que finalmente dice la Biblia que Jesús le dijo: tira la red. Y cuando tiraron, dice que la red se rompía de tantos peces. Pedro llevaba a Cristo en la barca, pero todavía no conocía quién era Cristo. Cuando él vio aquel milagro, fue que de sus ojos cayeron aquel velo espiritual, y él dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Veía a Cristo solo como un maestro, como un rabino, pero se dio cuenta que algo y alguien más grande estaba con él en aquella barca. Es posible llevar a Cristo consigo y todavía no tener una revelación de quién es Cristo en realidad. Recuerda a Isaías cuando se metió en el templo y vio la gloria de Dios como nunca antes. Fue que dijo: ay de mí, necesitamos chocarnos con Cristo realmente para que Él pueda hacer una entrada triunfal en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una cosa es cuando tú vas solo en la barca y otra cuando Cristo va contigo. Amén. Así que quiero retarte en esta mañana: toma ese problema de carácter, toma esa situación en tu vida y en tu familia en la que tú has fallado una y otra vez, y tráeselo a Jesús y verás cómo Él te lo doma.
porque su especialidad es domar lo indomable, es arreglar lo irremediable, es sanar lo incurable, es resucitar aún lo que está muerto. Tuve la experiencia en una ocasión de visitar a un ancianito de nuestra congregación en el hospital. Hermano, cuando yo llegué a aquella sala, créame, yo me asusté porque lo vi en unas condiciones. Yo dije, este de hoy no pasa. Estaba bien crítico en la situación. Un ancianito, ya había tenido situaciones de isquemia, etc. Y está en esa situación. Y había una hermanita, porque siempre hay gente en la iglesia que cuando usted pasa por una situación, si tiene una gripe, dice, cuidado, que un tío mío cogió neumonía y se murió de ese mismo que tú tienes. Siempre hay gente con, o sea, profeta de la desgracia. Y había una hermanita allí de otra iglesia que ya le estaba haciendo la oración de encomendarlo, o sea, lo estaba enterrando ya. Bueno, hermano, ¿sabe? Prepárese, arregle sus cuentas con el Señor. Y yo, aunque de verdad creía que no iba a pasar, como pastor yo le dije, hermano, pero crea que Dios tiene el poder para levantarlo, para sanarlo. Así que, como Job, diga, aunque él me mate, yo voy a estar esperando hasta el último momento. Y oré por él, y no oré por él para que el Señor se lo llevara, oré por él para que el Señor lo levantara. El que sana es Dios. Así que si yo oro por usted un día y no se sana, el problema no es mío, es de Dios. Esto no tiene nada que ver con nosotros, esto es Dios. Hay gente que se estresa, como un evangelista que estaba haciendo una campaña y le trajeron una persona en silla de ruedas y le dijo, pastor, ¿por qué me hizo esta basura? ¿Por qué me hizo esto? Bueno, porque el asunto es que tú quieres fama y gloria y si no se sana a alguien ya te estresa. Pero tú no entiendes que el que sana es Dios, el que hace la obra es Dios. Y Él sana cuando quiera, con quiera, con quien quiera y como quiera. Oré por ese hermano. Hermano, estoy diciendo toda la verdad. Al otro día, no al otro, siento que me llaman en la casa y cuando salgo, el hermano que estaba ya para enterrar. Créame que mi primera palabra fue, él le dice en chino, le dije, chino, ¿y usted está aquí? Porque yo oré por él, no como el hombre de fe que cree que Dios lo va a levantar. Yo oré por él creyendo que Dios lo podía hacer, pero cumpliendo esa responsabilidad que tenemos nosotros. Hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Amén. Así que quiero retarle en esta mañana, crea en ese Dios que su poder se perfecciona en la debilidad. Crea en ese Dios que cuanto más herrero es ese problema, es ese familiar, es ese esposo, es ese hijo, es ese jefe, pues más se glorifica a Él. Tráele ese burro cerrero a Cristo en oración y créale que Él lo va a domar. Amén. Dile que está a tu lado, eso es contigo, no te hagas el dormido. Lo segundo, que este detalle de que fue en el burro cerrero, en el pollino no domado, en el que decidió montar Cristo, que nos ministra, es, y siempre me he preguntado, ¿por qué en el burro y no en la madre? ¿Por qué en el animalito pequeño en el que nadie lo había montado? Además de lo que les acabo de compartir, creo que hay otro principio. Y en el Antiguo Testamento, Números capítulo 19, verso 2, se nos habla de una vaca que se usaba para quemarla y las cenizas se recogían para la purificación de los pecados, la vaca la sana. Y dice la Biblia que no se le podía haber puesto yugo alguno. Lo mismo encontramos en 1 Samuel capítulo 6 verso 7. Cuando los filisteos decidieron devolver el arca, gente que no temía a Dios, gente que no conocía a Dios. Pero mire qué serio fue, porque hay veces que la gente del mundo respeta más, con dolor digo esto, no sé si eso pasa aquí, pero a veces son más reverentes y tienen conceptos más altos, muchas veces, que algunos cristianos que están en la iglesia. Con lo sagrado son más reverentes. Y usted ve que llega el pastor y dice, cuidado que viene el pastor. Pero hay cristianos que no. Que llegue el pastor o que llegue otro, pues llegó cualquiera. Y ellos buscaron una carreta nueva para montar el arca. Fueron reverentes en eso. Sin embargo, dice que cuando llegó el arca, Israel no fueron reverentes con el arca. Fueron a destapar el arca y murieron unos cuantos porque no fueron reverentes. Y lo que me enseña todo esto, tomando en consideración el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, en el que habla de que en una casa hay diferentes tipos de vasijas y utensilios, unos de oro, otros de plata, capítulo 2 en la segunda carta, y dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo que nos ministra esto es que usted tiene que prepararse como aquel
pollino que nadie lo había montado, porque estaba reservado por Dios en su soberanía para un momento especial de Dios. Es como cuando tienes un juego de vajilla, de porcelana, algo especial para cuando llegue un momento especial. Como tienes un traje, un par de zapatos, algo especial para un momento especial. Créame que Dios tiene gente apartada a la que ha estado preparando, a la que ha estado puliendo, embelleciendo para momentos especiales. Y de usted y de mí queda el prepararnos y el guardarnos y apartarnos para el Señor. Ser como ese borrico que no había sido usado para nada más, sino para el momento especial de Dios. Hay un momento especial de Dios para una nación. Hay un momento especial de Dios para una iglesia. Hay un momento especial de Dios para una familia. Y si usted está preparado, créame, no tiene ni siquiera que decirle a Cristo que lo use. Indefectiblemente lo usará. Así que déjese, no se estrese en que, ay Señor, ¿cuándo me vas a usar a mí? Usaste a Pedro y usaste a Juana, pero a mí no. Prepárate, porque aunque tarde el tiempo, de seguro vendrá para tu vida. Solo sé una vasija usable. Sé un instrumento útil a la obra del Señor. Porque no todo el que quiere puede. Esa es una realidad en la iglesia. Tengo hermanos en la iglesia con mucho deseo, quieren servir al Señor, pero no tienen el carácter para servir al Señor. Y no todo el que quiere puede. Como no todo el que puede en la iglesia quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted no sabe, repito, cuándo Jesús quiere hacer una entrada triunfal. De usted y de mí está, Señor, aquí estoy, voy a guardarme, voy a capacitarme, voy a prepararme. Como el hombre que quería, oraba al Señor: Señor, llévame a China a predicarle a los chinos. Y el Señor le dijo: el vecino chino que tienes al lado, ya le predicaste al chino ese. Hay gente que están esperando el gran momento, pero cada vez que hay una oportunidad de hacer algo en la iglesia, no, ellos no pueden. Prepárate para esos pequeños momentos, y esa va a ser el trampolín de Dios para los grandes momentos de Dios para tu vida. Dile que está a tu lado: prepárate. Ahora, ¿podría Dios usarle a usted si quisiera hacer algo especial hoy en este pueblo, hoy en esta iglesia? ¿Podría Dios usarnos? Otro principio, y voy a estar leyendo Marcos capítulo 11, verso 4 al 5, es que podemos encontrar en este pasaje de la entrada triunfal, es que cuando estos dos discípulos que Cristo envía llegan al lugar indicado, ellos, al primero que encuentran no es al dueño del pollino. Nos dice el Evangelio de Marcos capítulo 11, versos 4 y 5, que hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino lo desataron, y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos estaban cumpliendo el llamado de Jesús, estaban en la perfecta voluntad de Dios, como solemos decir. Pero cuando llegaron, hubo alguien que dijo: no, ese pollino no se lo pueden llevar. Wow, cualquiera hubiera dicho: oye, yo creo que nos equivocamos, este no es el burro. Oye, yo creo que Jesús se equivocó, como Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel. Tanto que había testificado de Cristo, y en el momento de la prueba mandó a preguntar: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Hay gente con llamados tremendos, hay gente con ministerios tremendos, con unciones tremendas, pero son de vestiduras delicadas, que tienen que estar en palacio, porque cuando viene la prueba empieza a cuestionar a Dios. ¿Tú me llamaste? ¿Será este el siervo, Señor? ¿Será esta la sierva? Porque veo que hay tantos problemas en el matrimonio. ¿No será que esto no es la voluntad de Dios? Y esta gente, cuando llega allí donde está aquel pollino y ve todas aquellas personas, creo yo que podemos ver aquí un principio. Y es que movernos en la voluntad de Dios es lo ideal. Pero eso no significa ni te garantiza que no habrá muros que tengas que derribar, que no habrá gigantes que vencer, bocas de leones que cerrar, tormentas que desafiar o serpientes que sacudirte y echarla en el fuego. Que tú estés en la voluntad de Dios no significa que no tengas batallas y problemas. Hoy se predica un evangelio en muchas iglesias del facilismo, de que tú crees solamente, reclámalo solamente, tócalo. Yo he visto personas: trépatele arriba al carro, tócalo, pásale por el lado y eso es tuyo. ¿Sabes? El Dios... Hay una obra literaria en Cuba muy famosa, escrita por José Martí, La Edad de Oro. Y una de las anécdotas o cuentos que hay ahí para niños es el camaroncito duro. De un hombre que tenía necesidad y un día va al río a pescar y encuentra un camaroncito. Y el camaroncito le dice: pues pídeme un deseo.
bueno, yo lo que quiero es que haya comida hoy en mi casa. Y al otro día, pues ya la esposa no estaba contenta con la comida, quería otro tipo de manjar. Y todos los días el hombre iba a la orilla del río a decirle: camaroncito duro, sácame del apuro. Y hay cristianos que creen que Dios es el camaroncito duro, que solamente, ay Señor, ya yo lo quiero, ya yo lo necesito, y ya con solamente pedirlo dos veces ya es suficiente. No funciona así. Muchas veces estar en la voluntad de Dios significa soportar, como dice en Hebreo 11. Muchos conquistaron, pero muchos por la misma fe tuvieron que soportar martirio. Y el Dios que libró a Daniel del foso de los leones, en su soberana voluntad, determinó no libertar a aquellos cristianos fieles en los coliseos romanos. Ser un buen cristiano no significa no tener problemas en la vida. Hacer la voluntad de Dios implica muchas veces meterse en problemas con la gente. Pero sé perseverante, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Esto no es para cristianos blanditos, esto es para cristianos fuertes en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre de Jesús. Conocí un hombre allá que se le enfermó un cerdo. Aquí los cerdos, he visto que algunos lo usan hasta para mascota, pero en Cuba un cerdo pues, es una fuente de ingreso muy grande. Antes se consumía en familia, ya no, todo el mundo trata de tener un dinerito por medio de los cerdos. Crían al animal, lo venden y es una de las maneras de entrada. No sé si usted lo sabe, pero salario medio en Cuba es de 15, 20 dólares. Así que es obligado tener que hacer algo más porque nadie vive con 20 dólares. Usted me imagino que lo sepa. Y ese hombre, un hermanito fiel de la iglesia, se le enfermó el animal y sus palabras fueron: si se me muere el puerco, me voy de la iglesia. Pues ¿sabe lo que pasó? Se le murió el puerco. Tampoco vale la salvación para ti. Los jóvenes hebreos le dijeron a aquel rey: mira, Dios tiene el poder de librarnos de ese horno ardiente, pero si no nos libra, queremos que tú sepas que aún así no nos vamos a arrodillar delante de la imagen. No controlamos a Dios, amamos y servimos a Dios. Él lo hace como quiera, cuando quiera, la manera que quiera, pero estamos comprometidos con Dios a honrarle y serle fiel, pase lo que pase. Y hay veces que para desatar un pollino tendrás que enfrentar muchos obstáculos. Cada vez que desates un pollino, siempre tendrás que enfrentarte con personas que se interpongan en tu camino. Las credenciales de Pablo son interesantes. Él dice: en azotes, en cárceles, en hambres, en peligro, en desnudez. Hoy en día hay personas que si te ven nada más pasando por una prueba, su primera reacción es: revísate, que creo que estás en pecado. Oye, yo creo que Dios te está, ¿sabes? Te está ajustando a cuenta, hermanito. ¿No habrá por ahí algún pecado generacional? Y hay un espíritu de culpabilidad en los cristianos. ¿Sabe? Cuando éramos enemigos, Cristo murió por usted y por mí. Cuando no éramos amigos, ya Él murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? Y el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Si algo usted le está pidiendo a Dios y no lo recibe, es porque o no le conviene o no es el tiempo de Dios. Y cuanto más tarde la bendición, es por dos cosas: o lo está preparando usted para la bendición, o le está preparando la bendición para usted. Pero tranquilo, espere que su bendición viene en el tiempo de Dios. Dice el verso 3 del capítulo 11 de Marcos, que finalmente encuentran al dueño del animal. Y las únicas palabras que registran los evangelistas que le dijeron a este hombre fue: el Señor lo necesita. No tuvieron que darle cursos, no tuvieron que darle todo un sermón para convencerlo. Por favor, presta el borrico a Jesús que lo necesita. No. Las únicas palabras que le dijeron a este hombre, que ni siquiera su nombre se menciona en los evangelios, es: el Señor necesita tu burro. Y aquel hombre, al parecer un discípulo, entendió que si Jesús lo pedía, pues había que dárselo. ¿Sabe por qué? Porque no puede recibir nada el hombre si no le fuere dado del cielo. Todo lo que usted y yo tenemos le pertenece a Cristo. La salud que tiene, la familia que tiene, los hijos que tiene, el hogar que tiene, la economía que tiene, el puesto de trabajo que tiene. Todo es gracias al Señor. Todo es por Él y todo debe ser para Él. ¿Cuántos dicen amén? Solo somos administradores de la gracia del Señor. Y este hombre, con esta disponibilidad para servir al Señor, que no hubo que darle tantas explicaciones, nos muestra a nosotros un principio. Jesús no es solo nuestro Salvador, tiene que ser también nuestro dueño. Y permítame detenerme para aclarar esto. ¿Cuántas veces Jesús no había entrado a Jerusalén? Muchísimas. ¿Qué tiene de diferente esta entrada
en este primer día de esta semana tan trascendental. Jesús había entrado como maestro, Jesús había entrado como salvador, pero hoy está haciendo su entrada como el rey. Es necesario que Cristo sea nuestro maestro, nuestro salvador, pero también nuestro rey. Nuestro dueño, nuestro Señor. Él es el que manda en nuestra vida. Yo no soy el que me mando ni el que determino. Cristo es mi Señor. Por eso la entrada triunfal es tan importante. Porque si Cristo es nuestro Salvador, pero no es nuestro Señor y Rey, algo anda mal en nuestra vida. Tiene que ser nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor le pide el animal a este hombre, y yo no estoy muy de acuerdo con la gente que enseña que Dios no necesita, Dios soberanamente no necesita de nosotros, pero ha determinado incluirnos a nosotros en su plan redentor y en establecer su reino. Necesitó de Noé, necesitó de Moisés, necesitó de José y María, necesitó de Pedro, como hablábamos ahorita, en su barca. Cristo necesita de usted y de mí. La iglesia son los pies y las manos de Cristo en la tierra. Amén. Dígale al que está a su lado, Cristo te necesita. Hay un coro muy antiguo, no sé si ustedes lo recuerdan. Allá en Cuba se cantaba. Dice el coro, Cristo te necesita para amar, Cristo te... Él te necesita a ti. O cuando quiere Cristo manifestar su presencia en un hogar, ¿lo va a usar usted? El amor de Cristo va a ser manifiesto a través de usted y de mí. ¿Cuántos dicen amén? Así que nuestra pregunta más interesante y más profunda en nuestra relación con el Señor no debería ser, Señor, ¿qué tiene para mi vida? ¿Qué tienes para darme? No pregunte así. La pregunta más importante del Hijo de Dios en su relación con Jesús es, Señor, ¿cuál puede ser el pollino que hay en mi vida y que hoy tú estés necesitando? ¿Qué tengo yo que te sirve a ti? Aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis talentos, aquí están mis habilidades. Hoy, ¿cuál puede ser el pollino que Cristo nos esté demandando? ¿Cuál puede ser tu pollino? Yo no lo conozco. Pero hay áreas en tu vida que Jesús está haciendo demanda. Hay capacidades en tu vida que probablemente Él quiera usar para establecer su reino. Hay entradas triunfales, y concluyo con esto, que Cristo desea hacer todavía en nuestro tiempo. Cristo hoy quiere hacer una entrada triunfal. ¿Cuántos lo creen? En tu vida, en tu familia. Oro para que el Señor haga una entrada triunfal en tu vida y en tu familia. Oro para que nuevamente haya una gran celebración, no solamente en su iglesia, sino también en tu hogar y en tu comunidad. Todavía hoy Cristo necesita. Hoy Cristo es como una cultura para muchos. No pasa aquí quizás, pero en algunos lugares yo lo he visto. Que Cristo es como una ocupación más de ir el domingo, de entretenerme. Pero es más que eso. Debe ser reconocido como nuestro rey. Aquellos religiosos se azoraron cuando vieron tanta algarabía. Mira, maestro, cómo te alaban. Maestro, dile que se calle, porque hay gente que cuando ve a otro con júbilo, ¿sabes? Se pone nervioso. Y yo estoy consciente, permítame decirle esto un momento. Yo estoy consciente que no siempre la algarabía es señal de la presencia de Dios. Es más, yo he estado en cultos en algunas iglesias que lejos de ser ministrado he sido atormentado. ¿A usted no le ha pasado eso nunca? Es un desorden. Dios es un Dios de orden. Pero permítame decirle también que en el pueblo de Dios es el pueblo con más motivos para estar lleno de júbilo y de alegría y de gozo y de fiesta. Hay gente que pasa en la vida, ¿sabe? Tiene la cara como un limón exprimido. Siempre creen que ser buen cristiano es estar vestido de funeraria el día entero, amargado, entristecido. Pero si hay un pueblo que tiene razón para celebrar, para hacer fiesta, para estar lleno de júbilo, ese es el pueblo de Dios. Y hay gente con el espíritu como el de Mical, amargado, siempre enjuiciando. Mira que él lo veo muy gozoso hoy. Oye, yo creo que se está yendo de los estándares. Mira, está danzando. ¿Sabe lo que le pasó a Mical? Dice la Biblia que nunca más tuvo hijo. Cuidado con cuestionar lo que usted no entienda. Aquella gente le dijeron, se tomaron el derecho de decirle a Jesús, maestro, dile a tus discípulos que se callen. ¿Sabe? Lo que no me gusta a mí, esto es un principio que he aprendido en mi vida, lo que no me gusta a mí no necesariamente no le gusta a Dios. No olvide eso. Hay gente que puede que no le guste a usted, pero no pretenda creer y enseñar que a Dios no le gusta. Escuché el testimonio de un siervo de Dios que en una oración estaba presentando a otro ministro de su comunidad y como dándole queja al Señor. Señor, mira a fulano que no está dando buen testimonio. ¿Y sabe las palabras del Señor a él? El que lo toca, toca a la niña de mis ojos.
Tengamos cuidado porque podemos estar cuestionando cosas que Dios está bendiciendo. Podemos estar apuntando gente que Dios está ministrando y llenando del Espíritu. David con tanto gozo va a llegar a la casa y él creía que, ¿sabe?, le iban a recibir con los brazos abiertos, y la esposa lo que estaba era cuestionándolo. Hay gente en la iglesia con el espíritu de Mical que no soporta el gozo y el júbilo en el pueblo de Dios. Pero creo que la entrada triunfal nos enseña a celebrar a Cristo con gozo, porque un día entró, porque un día se estableció en nuestra vida, y tenemos todas las razones para decirle: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ¿sabes qué? Jesús le dijo a aquella gente: de cierto digo que si ellos callan, las piedras hablarán, porque el nombre de Cristo nunca dejará de ser exaltado y glorificado. Oro que esta siempre sea una congregación que alaba y glorifica el nombre de Cristo. Que se callen otros, que se avergüencen otros, pero que usted nunca se avergüence de testificar de la grandeza y la majestad de Cristo. Es mi deseo que el Señor le bendiga en esta hora de una manera muy especial. Y antes de concluir, quisiera hacer un llamado. ¿Habrá alguien aquí en esta hora que no ha recibido a Cristo como el Señor de su vida? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que quiera entregarle su corazón a Jesús? Que quiera decirle al Señor: ven, ven a mi vida. Y como entraste en aquel domingo de Ramos a Jerusalén, ven y entra a mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Señor, porque sé que tu entrada siempre trae gozo. Tu entrada a veces tiene que establecer cosas en nuestra vida, como cuando llegó al templo y arregló lo que estaba en desorden, pero siempre es para bendición. Así que quiero invitarle, si hay alguien aquí en esta hora que no ha recibido a Cristo, no se vaya. Esta es su oportunidad en el Señor. Si hay alguien en esta mañana, permítame tener un momento de oración. Mientras, si usted lo siente, pase al frente. No se limite. Este es su tiempo, el tiempo donde Dios lo llamó. Tú no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios te trajo. Él es el que produce el querer como el hacer. Pero oro también porque si en esta mañana hay alguien que necesita establecer su vida, si hay alguien en esta mañana que tiene algún pollino cerrero en su vida, no temas. Para eso estamos aquí en el pueblo de Dios, para que lo torcido no se salga, sino que sea enderezado. Oro en esta mañana para que ese hijo tuyo cerrero Cristo lo dome. Oro para que ese esposo o esposa inconversa, para que Cristo pueda hacer una entrada triunfal a través de su vida. Estoy declarando en el nombre de Jesús que eso que hoy te limita es lo que mañana Dios va a usar para exaltar y glorificar su nombre. Hoy esa persona que no te ha querido escuchar, estoy creyendo y proclamando en el nombre de Jesús que mañana será ese pollino que Jesús usará para hacer su entrada triunfal en otras vidas. Ese que parece no escuchar tus consejos, ese hijo, ese esposo, ese amigo, ese jefe, ese vecino, oro en esta hora en el nombre de Jesús, para que Cristo desate toda atadura en el nombre de Cristo. Oro en esta tarde para que la mano del Señor se manifieste en esas áreas que tú has presentado al Señor y haga una entrada triunfal. Declaro en el nombre que es sobre todo nombre, que si alguien todavía no ha chocado con la roca inconmovible de los siglos, en esta semana trascendental se encuentra con aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. He venido desde Cuba para decirte: Cristo quiere hacer una entrada triunfal. ¿Será que hay alguien aquí en esta mañana que quiere, como aquellos primeros discípulos, pusieron sus mantos, pusieron las hojas de palma en señal de alabanza, de reconocimiento? ¿Será que hay alguien aquí en esta mañana que quiere decirle: Señor, ven y haz tu entrada triunfal en mi corazón una vez más? En el nombre de Jesús, pasa al frente si sientes que Dios te ha ministrado. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho, es mi deseo en esta hora.